Hola amigos, soy Pamela Tajonar, soy futbolista profesional y actualmente juego en el Sevilla Fútbol Club. Yo he jugado fútbol desde chiquitita, empecé jugando con mis primos, lo típico en las fiestas, en las primeras comuniones, con mi hermana. Y bueno, poco a poco en la escuela pues nos íbamos juntando un poco más de niñas para jugar, hasta que ya en secundaria formamos un equipo y nos metíamos a torneos contra otras escuelas, sobre todo de fútbol rápido. Y pues ahí me empezó a gustar mucho más, hasta que llegué un poquito a jugar en un equipo de cancha grande, que fue donde tuve la oportunidad de empezar a ser profesional con la Selección Nacional de México. Bueno, en el 2001 me llamaron para mi primer concentración con la Selección de México. Tenía yo 16 años y bueno, para mí fue algo muy... una grande sorpresa, porque yo no sabía que teníamos, lamentablemente, ¿no?, selección femenil de fútbol en México. Y bueno, cuando nos hacen la invitación a ir a jugar allá, fue cuando me enteré. Me vieron jugar ahí y pues me invitaron a empezar a ir a entrenar con ellas. Entonces pues yo, encantada, empecé a ir. Fue difícil porque dejé a mi familia muy chica. Tenía que estar en concentraciones en México pues por 3 semanas o más. Pero bueno, me gustó tanto que continué esforzándome mucho, también aprendiendo mucho. Nunca había tenido la oportunidad de entrenar en forma, ¿no?, el fútbol, porque no había dónde antes. Y bueno, me gustó, le eché muchas ganas. Me empezaron a meter a partidos, empecé a ir a torneos con la selección. Mi primer torneo oficial fue el Mundial Sub-19, que fue en Canadá. Fue una experiencia muy padre, fue mi primer torneo así internacional. Y bueno, a partir de ahí ya subí a la selección mayor, jugando Copa de Oro, Juegos Panamericanos. Tuvimos también el gran logro de calificar a los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, que ha sido una de las cosas pues más importantes, ¿no?, de la selección femenil. Después seguimos, ¿no?, siguió el programa y pues a seguir sacando adelante el fútbol femenil en México, sobre todo, a seguir tratando de lograr cosas. Y bueno, hemos tenido intentos de participación en mundiales mayor, que tuvimos 2 seguidos que nos quedamos en el repechaje fuera. Pero bueno, nos ha ayudado mucho también eso, ¿no? Siempre se aprende de las pérdidas también. Y finalmente en el 2011 pues pudimos calificar al Mundial de Alemania femenil mayor. Y bueno, pues también tuve la suerte de poder ir y bueno, entre otros torneos, ¿no?, hemos ganado 2 veces medalla de bronce en Panamericanos y otros torneos alrededor de todo el mundo. Y bueno, yo profesionalmente en clubes empecé a jugar en el 2005. Primero me fui a Estados Unidos, ahí fue donde más fútbol había, ¿no?, lo más accesible, que donde podías irte a jugar en las ligas de verano de allá. Y bueno, me he ido primero, empecé a irme con el Phoenix de Arizona. Posteriormente estuve 2 años con el equipo de Indiana FC, con el que fuimos campeonas de liga y de copa también. Bueno, experiencias muy padres, las cuales te dan también, te abren muchas más puertas, ¿no? A partir de ahí me dio la oportunidad de irme a jugar a Europa con el Atlético Málaga en el 2011. Entonces, esa fue mi primera salida ya del continente, ¿no?, al fútbol europeo. Y bueno, después de ahí tuvimos lo del Mundial. Acabando el Mundial, me contrató un equipo de Suecia, el Malmo, con el cual fuimos campeonas de liga también y jugamos partidos de Champions League, llegando a cuartos de final. También experiencias padrísimas, ¿no? Es otro tipo de liga, otro nivel. Es otra cultura completamente diferente. Te das cuenta que el fútbol femenil sí puede crecer, porque hay países en los que ya es un logro enorme, ¿no? Ya tienen todo bien estructurado. Entonces, pues también te motiva a seguir tratando de hacer crecer el fútbol aquí en México.
Y bueno, después de ahí regresé a España a jugar con el Levante Las Planas en Barcelona. Posteriormente me fui a Estados Unidos otra vez, al Western New York Flash de Buffalo. Quedamos subcampeonas de liga también. Con este equipo jugué también anteriormente en el 2010 y fuimos campeonas de liga. Y bueno, pues he tenido muchas experiencias. Al final acabo en el Sevilla FC para esta temporada. Y bueno, esperamos seguir teniendo muchos logros, ¿no? Como equipo y pues también yo individualmente. Bueno, pues ser portera es una posición para mi gusto muy padre. Trato de ver primero eso, ¿no? Los entrenamientos son muy divertidos. Es padrísimo estarte aventando por el balón, poderla agarrar con las manos, pararle los tiros a los delanteros, ¿no? Son las cosas que más se disfrutan. En los partidos, pues, estar tú atrás viendo todo. Yo lo disfruto mucho. A veces te tocan partidos que no te llegan mucho y pues se pueden hacer un poco aburridos, ¿no? Pero bueno, hay de todo en el fútbol. Yo creo que en cualquier posición te tocan momentos altos y bajos. Y bueno, la parte de la presión que muchos dicen de un portero, pues yo trato de tomarlo como un reto, ¿no? Sí es difícil cuando te meten un gol, pues tienes mucha responsabilidad, ¿no? Porque eres el último por el que pasa el balón, pero pues la mayoría de las veces son goles casi inevitables. Siempre se trabaja para mejorar y para que esos goles no pasen después. Cuando es mucho más difícil es cuando es un error personal, que pues, son las situaciones en que yo creo que todos los porteros hemos pasado algún momento, pero pues, no pasa nada, ¿no? Tenemos que saber que es un juego de errores, es fútbol. Tienes que seguir mejorando, seguir jugando, seguir intentando cosas. Y bueno, la otra parte que no me gusta mucho es que muchas veces estamos separadas de todo el equipo, ¿no? En algunos entrenamientos pues estamos ahí aisladas y pues, es muy padre entrenar, pero te pierdes de muchas cosas, sobre todo de convivencia, ¿no? Con todas las demás jugadoras. Pero bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Esta posición. Tiene muchas cosas buenas y otras no tanto, pero bueno, yo lo he disfrutado mucho. Me he divertido muchísimo, he tenido experiencias muy padres también en esa posición. Y bueno, yo te platico también que antes no jugaba de portera cuando jugaba en la escuela, yo jugaba de delantera. Hasta el día en que fui a jugar contra la selección, nuestra portera no llegó y ese día fue el primer día que jugué de portera. Me vieron ahí algo los de la selección y por eso me llamaron, entonces fue un reto para mí muy grande también empezar a entrenar de portera, ¿no? Y pues desde el principio me gustó mucho, he ido aprendiendo poco a poco y sigo aprendiendo, ¿no? Y espero que pueda seguir aprendiendo varios años más, porque pues, es algo muy divertido, ¿no? A fin de cuentas sigue siendo fútbol, que es un deporte padrísimo, el mejor del mundo, podría decir. Y bueno, estar ahí en la portería es increíblemente padre. Bueno, en este tiempo que no tengo que estar todavía entrenando con mi equipo, estoy participando en la clínica de fútbol, pues para poder transmitirles a los niños, ¿no? Yo creo que es muy importante que desde chiquitos se motiven. Y bueno, si lo puedo hacer, si puedo aportar algo en eso, es un logro para mí, ¿no? También como persona y como futbolista. En esta clínica les estamos dando pues, la oportunidad de poder aprender muchas cosas. Cada día tenemos un objetivo diferente del cual tienen que aprender. Lo tratamos de hacer súper didáctico y divertido para que lo disfruten sobre todo. Y bueno, a mí en mi caso estoy con los porteros, trabajando con porteros de 5 a 16 años, porteros y porteras también. Y bueno, esperamos que puedan seguir viniendo las semanas siguientes y que vengan más niños porque está muy divertido el summer camp de aquí, de Sun Hills. Y bueno, nos la estamos pasando muy bien, están aprendiendo mucho los niños, nosotros también hemos aprendido mucho. Así que los invitamos a que vengan y se diviertan un rato. Soy Pamela Tajonar, futbolista profesional, y los invito a que participen en la clínica de fútbol Sun Hills Valley y Querétaro Soccer School.